Hola amigos y amigas, bienvenidos un día más al canal de Brass, bienvenidos a esta nueva entrega de Farmer's Fader. Bueno, pues después de descansar, como siempre, vamos a alimentarnos un poquito, vamos por lo tanto al baúl. Tenemos aquí carne frita, vamos a consumir un poquito. ¿Qué más podemos consumir? Uno de aquí, ahí, otro más, venga. Ahí. Vale, antes de nada, quería deciros una cosa. Voy a coger maderas, la mitad al menos, 24, a ver si me alcanzan. De aquí también voy a coger la mitad aproximadamente, ahí, a ver si me alcanzan. Y nos vamos a ir fuera, al exterior, porque vamos a intentar construir la empalizada esta para retener a los animales, esa especie de cercado que tenemos aquí, que está pendiente de que la construyamos desde hace tiempo. Vamos a ver, abrimos el menú de construcción, cerca, vista para animales, esta, vale. Ahí. Por cierto, el martillo. ¿Dónde tenemos el martillo? Lo voy a poner en el 2, el martillo. ¿Dónde lo he dejado? Vale, lo he dejado dentro. Me he dejado el martillo dentro. Tenemos que regresar. El perro también se ha quedado dentro. Ahí. Vamos a coger el martillo, que me despisté. Y sin el martillo no hacemos nada. ¿Dónde le tenemos? Aquí, el martillo está aquí. Vale. Ahora sí que nos vamos fuera. Vente, muchacho. Vamos. ¿Te quedas? Vale, pues ahí te quedas. Volvemos a abrir como antes el menú de construcción. Materiales para 4... Los materiales requeridos, doble puerta, vista, esto parece que es lo más rápido. En el 2, no, a ver si me aclaro. El martillo lo vamos a poner en el 2, porque ahora mismo no necesitamos el rifle. Y vamos a ver si acertamos eso ahí. No, construir, le estaba dando a cancelar, perdón. No necesitamos ni el martillo, fijaos. Ahí. A lo mejor es que tenemos que colocar todo y luego será cuando tengamos que utilizar el martillo. Ahí. Otro más ahí. Ahí. Y aquí, esto me parece que es la puerta. Vale. Cancelamos. Puerta para animales. Esta. Esa. Necesito más materiales para comenzar. Vale, no nos alcanzan los materiales que tenemos. Vale, perfecto. Hemos gastado todas las maderas. Vale, pues tenemos que volver al interior del refugio a por más maderas. No sé cuántas necesito. Es la primera vez que construimos algo y por eso evidentemente estamos teniendo problemas
de, bueno, pues de juventud, por decirlo de alguna forma, problemas de juventud para poder construir. Ahí. Cerramos la puerta, el muchacho se queda adentro. Nos falta por construir tan solo la puerta. Vamos con la puerta. Ahí. Necesitamos beber. Uf. Necesitamos beber. Uy, ¿qué hago? Cancelamos. Me voy a ir al río rápidamente a beber. Ya sabéis que cuando necesitamos beber y estamos en el exterior, aprovechamos siempre y bebemos del río directamente porque así ahorramos agua de la que tenemos en el refugio y además de un solo trago nos repone toda la sed, o sea, to toda la necesidad de agua que tenemos. Beber del río, ahí está. Perfecto. Volvemos arriba, volvemos al refugio. Por cierto, comentaros que fuera de cámara he estado talando árboles para conseguir madera, para conseguir leña. Vale, aquí nos falta, por eso no nos deja construir la puerta. Nos falta todavía aquí un trozo de cerca. No, cerca no. De esto que se llama vista para animales. No se puede construir aquí. Vale, ¿y por qué no me deja construir ahí? No lo sé, no lo sé. Si lo supiese, pero es que realmente no lo sé. Y aquí no me deja hacer nada. Ah, ahí sí. Y ahí también. Vale, esto ya lo tenemos. Perfecto. Eso ya estaba con anterioridad. Nos faltaría tan solo esta parte de aquí, que no sé por qué no me deja construirla. Voy a intentar averiguar el porqué. A ver si ahora, si me deja. Ahí. No se puede construir. Vale. Ahí, perfecto. Nos quedaría solo la puerta, fijaos, nos quedaría solo la puerta. Vamos a intentar con la puerta para animales. Materiales mirando, nos falta chatarra. Chatarra de esa que hay en la granja, en nuestra granja, necesitamos cuatro. Cuatro de chatarra y seis de maderas. Y tenemos dos de tablas. Tenemos dos tablones y necesitamos al menos seis. Y necesitamos cuatro de chatarra. Por eso no nos deja, por eso no nos deja. Vale, pues es decir, que no tenemos. Sí, tenemos cinco. Vale, las voy a dejar. Toda la madera que tenemos ahora mismo. La voy a dejar aquí, en el refugio. Vale, ya lo acabaremos en su momento. Eso para ahí, esto también para aquí. Hemos consumido algunas de esas. Y nada más. Nos quedaría pasar el rifle. El rifle para aquí. Bien. Ya estaría. Y nos vamos a ir a la granja. A ver si un muchacho se viene con nosotros. Muchacho, vamos. Vamos, campeón. Ahí. Que te has quedado dentro. Te has quedado atrapado. Venga, vamos. Nos llevamos a muchacho con nosotros.
Me voy hasta la granja, voy a recoger esos dos de chatarra que tenemos allí, que sabemos que hay dos al lado del pozo. Y a continuación, bueno, echaré un vistazo más por la granja, por si nos estamos desviando mucho hacia allí. Echaremos un vistazo más por la granja, por si acaso hay algo más de interés. Ahí está el puente. Bien, vamos hacia la granja. A lo mejor, aparte de esos dos de chatarra que ya sabemos que hay al lado del pozo, igual podemos encontrar alguno más. Aquí tenemos tablas, que vamos a necesitar tablas. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué hay aquí? Vale, no me deja. No me deja ver qué es lo que hay. Vale. Pues ya vendré en otro momento. La chatarra. Necesitábamos cuatro. Aquí hay una. Una. Aquí hay otra. Allí. Tres. Y cuatro. Vale. Creo que tenía una botella. Creo recordar que tenía una. No, la he dejado. La he dejado atrás. Vale. Huevos. Vamos a recoger los huevos. Ahí está. Vale, perfecto. ¿Nos queda espacio para más cosas? Sí, que nos queda. Nos queda mucho espacio. Necesitábamos al menos seis tablas. 5, 10. Vale. Nos llevamos 10 tablas. No, no queremos más. Y ahora, ¿qué más cosas teníamos que hacer? Pues, así en mente que yo recuerde, teníamos que echar un vistazo a ver si encontramos la caña de pescar. Así que lo mejor es que inspeccionemos el río. Lo vamos a hacer desde aquí hacia en ese sentido, hacia esa dirección, hasta donde nos lleguen las fuerzas. Cuando veamos que empiezan a flaquear las fuerzas, las energías, lo dejamos. Pero tenemos que encontrar la caña porque si encontramos la caña de pescar, nos va a servir de ayuda porque nos va a permitir tener un poquito de variedad alimenticia y que no dependamos tanto de la caza. La caza es complicada. Por el hecho de que a veces malgastamos un nuevo punto de viaje rápido. A veces dejadme que lo vea en el mapa. Sí, campamento de munición. Uy, 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 uy. Hay que apartarse de aquí. Hay que apartarse de aquí. Voy a cruzar para el otro lado. Dejadme que cruce. Ahí está. ¿Y eso qué es? Vale, el campamento de munición es eso. El campamento de munición es esto. Y entonces aquello formaba parte de nuestra granja, vale. Decía que si encontramos la caña de pescar, podremos tener un poquito de variedad alimenticia. No depender tanto de la caza, ya que la caza es un problema porque a veces los animales se nos escapan. Después de haber gastado dos, tres tiros, un embarcadero. ¿Puede ser aquí donde está la caña? Sí, aquí está la caña. Y como decía, se nos escapan, no podemos equipar. A ver si aprendemos a pescar. Pero antes os quiero acabar de comentar lo que estaba hablando. Los animales se pueden escapar cuando ya le hemos dado un disparo o dos disparos y todavía subsisten. Se van y acabamos perdiendo esa pieza y nos quedamos sin la comida. Así que tener otra fuente de ingresos alimenticios es muy, pero que muy importante. Vale, no hay que hacer nada, simplemente esperar a que piquen. Ya han picado, ya han picado, algo ha picado. Vamos a ir tirando poco a poco.
para no tensar demasiado el sedal e ir atrayendo el pez hacia nuestra ubicación, hacia nuestra posición. Por cierto, esta especie de lago, porque es como un lago, sí, fijaos que en el mapa aparece como una especie de lago. Esta especie de lago está medio congelado. Vale, tenemos que ir tirando poco a poco, sin tensar demasiado para que no rompa el sedal. No queremos en ningún caso que rompa el sedal. Vale, lo vamos trayendo poco a poco, pequeños tirones de sedal. ¡Uy! La línea se rompió, ¿veis? Tenía mucha fuerza el pez y la línea se ha roto. Vale, cada vez que escuchamos el ruidito ese como de un pez saltando, es que algo ha picado nuestra línea. Si soltamos demasiado, no tiramos de seguido, el pez tira en contra y se lleva línea. Si tiramos muy seguido, corremos el riesgo de tensar demasiado la línea y romperla. Así que hay que ir jugando un poquito con ese... Ahí está. Nuestro primer pez. Vale. Venga. Vamos a intentar capturar dos o tres peces y luego nos vamos a casa a descansar. Ahí, ya tenemos otro en el anzuelo. Tiramos. Dándole pequeños parones para que descanse el pez y la línea también. Soltar un poquito de tensión, aflojar la tensión esa. Vale, ya lo tenemos ahí, perfecto. Este es distinto, no sé qué pez será. Vale, para ahí. Vamos a pescar un poco en cada zona. Habrá que probar también en el río, a ver si en el río también podemos pescar, o tan solo se puede pescar aquí en esta especie de lago. Mi estómago está gruñendo. Vale, tu estómago está gruñendo, pero tenemos alimento en el inventario, así que no hay problema. Todavía de momento, todavía tienes alimento. Vale, otro. Llevamos tres, vamos a probar uno más, venga. Ahí. La traducción del juego es un poco... latina en cuanto a jalar. Jalar es un término latino, aquí en España no se utiliza. La línea se romperá. Cada vez que nos dice que la línea se romperá, tenemos que ir con mucho cuidado, porque lo más probable es que estemos tensando más de la cuenta el sedal. Ahí está. Cuatro. Vamos a probar. Hacia ahí. ¿Podemos probar hacia ahí? Esa zona parece que está un poquito más congelada, ¿eh? De todas formas, algo ha picado. Sí, ahora te voy a dar de comer, tranquilo. Pero déjame capturar alguna pieza más. Ahí. Déjame capturar alguna pieza más y enseguida te doy de comer. Vamos a ver. Uno de estos. Ahí. Con eso es suficiente de momento. Venga. Lo de la pesca a mí me encanta, ¿eh? Yo pesco. De vez en cuando sí que salgo a pescar. Tengo equipo de pesca. Y de vez en cuando sí que salgo a pescar, pero no es algo que haga demasiado habitualmente. De hecho, ahora mismo hace mucho, mucho tiempo que no salgo a pescar. Varios meses, de hecho. Vale. Y normalmente cuando salgo a pescar nunca lo hago con flotador como aquí.
Vale, esta va a ser la última captura que vamos a coger, ¿eh? Nos está empezando a faltar energía. Ahí. Uy, se está tensando demasiado la línea. El pez hace demasiada resistencia. Vale. Lo traemos, lo traemos. Venga, ya está muy cerquita. Ahí está. Vale. Pues nos vamos. Venga. Muchacho, vente. Nos vamos con muchacho. Necesitamos beber. Mi estómago está gruñendo. Tiene hambre, tiene sed. Dejadme que lleguemos al río para darle de beber. Vamos a probar desde el río, a ver si también en el río podemos pescar. Esto es el río. ¡Ey! Que nos hemos metido demasiado. Beber del río nos daba la opción. Ahí. Ahí. Bien. La caña de pescar, aquí está. La vamos a poner en el 1 un momentito. Voy a probar a pescar en el río. No, en el río no nos deja. Llenar botellas. Pero no tenemos botellas. Las hemos dejado. Las botellas las hemos dejado atrás. Vale. En el río no nos deja. Cada vez que necesitemos pescar, tenemos que ir al. Tenemos que ir al lago. Vale. Comida. Comida. Uno de aquí para que nos alcance para llegar a nuestra casa, a nuestro refugio, que ahora mismo estamos bastante lejos. Tenemos que ir un poquito. Si seguimos el lecho del río hasta la curva siguiente, luego es recto prácticamente. Vale, hacia allá. Evitamos el agujero. Y ahora en esa dirección. Bueno, pues no me he fijado cuántos peces hemos capturado. Yo calculo que en torno a 6, si no me equivoco. No es una mala cantidad. Pero necesitamos descansar. Por cierto, ¡ey! No lo he visto, no lo he visto hasta que estábamos encima. Vamos con cuidado, con sigilo. Estamos muy, muy cerca. Dejadme que coma algo. Por si tenemos que correr detrás de él. Vale, no, no era esto lo que quería hacer. No, 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 no. La pala. Ahora mismo dejo el animal y me pongo con la pala porque me parece que es más útil esto. Nos acabamos de encontrar con un zulo que está vacío. Está vacío este zulo. Está vacío, fijaos. Este zulo no tiene nada. Y hemos dejado escapar el animal este por el zulo, porque era comida rápida y fácil. Y finalmente el animal se ha ido. Es cierto que le acabo de escuchar gruñir no demasiado lejos de nuestra ubicación, pero lo he perdido de vista. Y tampoco sé exactamente en dónde estamos. Búnker. Estamos por la parte de arriba de nuestro campamento. Vale, el campamento está ahí abajo, ya veo la cerca.
Vale, por cierto, ¿podemos instalar ahora que traemos 10 de madera y traemos la chatarra? ¿Podemos equipar esto? Vamos a ver, vamos a ver. Puerta para animales. Ahí está, bien, 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 bien. El martillo en el 2. Nos va a faltar. Creo que nos van a faltar. Sí, los palos. Nos faltan palos. Dejadme que baje a por palos. Los palos que dejamos aquí en el baúl no son útiles. La mitad, confirmamos. Yo creo que eso es lo que hace de travesaños en las empalizadas. Esas maderas, esos maderos que tienen forma de X, creo que se construyen con los palos. De todas formas, vamos a comprobarlo. A ver. Vale. Pues ya estaría construido, si no me equivoco, ¿eh? Vale, voy a cerrarlo. Nos vamos a ir a descansar porque está. Uf, está muy mal. Sale, ¿eh? Apártate. Vale, me voy a ir a descansar. Necesitamos descansar. Y ahora, muchacho, ¿dónde estás? Muchacho. ¿Dónde se ha quedado? Ahí, muchacho, vente. Entra. Guarécete del frío. Vale, me voy a descansar un ratito. 7 horas. Sí, puede ser, 7 horas. Esperamos un poquito a descansar. Nos alimentamos. Salimos de vuelta al frío, al exterior. Y comprobamos. Necesitamos comer. Necesitamos comer. De aquí consumimos uno y consumimos dos. Tengo que ponerme en la cocina y elaborar más platos de comida. Obviamente eso es algo que voy a hacer fuera de cámara. No lo voy a hacer ahora. ¿Te vienes conmigo o te quedas? Vale, me da igual. Venga, que solamente voy a venir aquí. No, el martillo ya no lo necesitamos. Bueno, pues nos aparece por algún motivo que desconozco, nos aparece como si estuviese a medio construir cuando realmente debería estar todo construido. Quizás es que hemos construido. No, nos quedan maderas todavía aquí. No, no, no. No entiendo, no entiendo el porqué. No entiendo el porqué. Aquí, sin embargo, todo lo que es el cercado. Aquí, fijaos que hay una doble cerca. Hay una doble cerca. Podemos. Mesa de carnicero, esto es todo lo que podemos construir. Destruir. Vale, habrá que ver por qué. No. Habrá que ver por qué aquí hay dos vallados en lugar de uno. Esta empalizada yo creo que está mal colocada. Habrá que verlo. Lo veré fuera de cámara también, a ver qué ha ocurrido aquí. Y esta también está mal. Se ha quedado así como media. Sin apoyar aquí, sin apoyar completamente. Bueno, fuera de cámara intentaré reparar todo esto. Y ahora me voy a ir a la granja. Voy a aprovechar, me voy a acercar hasta la granja. Voy a recoger más madera.
y la voy a traer para el cobertizo, para el refugio. A ver si puedo. Es posible que tenga que destruir parte de la empalizada que he construido, pero así también aprendo a destruir lo que he construido cuando esa construcción ha quedado en mal estado. Siempre es importante saber tanto construir como destruir. 30. Todo. Nos lo llevamos todo. Habrán puesto ahí, eso me intriga. Bueno, llevo demasiado peso. Me intriga un poquito el tema este, porque no sé exactamente qué es lo que hay aquí y si lo podemos utilizar o no. Esta parte de aquí no la habíamos visto. Recolectar. Chatarra. Uf. Me está costando mucho caminar. Llevo, bueno, fijaos, 106 kilos de peso cuando lo suyo sería que llevásemos tan solo 60, prácticamente el doble de peso. Voy a dejar, si pudiese dejar maderas, si pudiese dejar maderas, a ver, podemos. Me voy a acercar a la zona en donde recogí las maderas y voy a intentar dejarlas allí. Uf, me va a costar muchísimo llegar a esa zona. Mi mujer no tiene, mi esposa no tiene calor, se ha apagado la cocina. Me he despistado y cuando he despertado tenía que haber controlado la cantidad de madera que teníamos para la cocina y ahora mismo está sufriendo las inclemencias del tiempo tanto ella como nuestro hijo. El tema es que, ¿cómo hago? ¿Cómo hago para dejar todo esto, toda esta carga que llevo y que no puedo transportar ahora mismo? Las maderas. Confirmar. Suelte. Ahí se quedan. Vale, ahora sí que podría ya. Vale, pues ya vendré a por las maderas en otro momento. Lo importante es ahora llegar al refugio, encender el fuego, para que tanto mi esposa como nuestro hijo tengan no solo alimentos, sino también calor. Venga, y luego vengo a por las maderas, no hay problema alguno. Me voy por aquí. Ahí había dos ciervos, pero ahora no es el momento. No, no. Si tengo opción, le voy a disparar, pero de entrada no es ese mi objetivo ahora mismo. Ahí. Vale, perfecto. Me lo llevo. Elegí, a ver. Me lo llevo. Estoy muy cerca de casa. No se puede desperdiciar. Vale, fijaos, ya estaba muy cerca de casa, por eso he optado por dispararle, aunque esto suponga un peso adicional, pero no lo podía dejar escapar. Los ciervos grandes, los machos, es difícil abatirlos de un solo disparo, pero las hembras, ahí estaba, muchacho. Vente, muchacho. A las hembras sí que las podemos abatir de un solo disparo. Venga, pasa. ¿Dónde estás? Está hambriento. Vale. Alimentamos. Bien, perfecto. ¡Ey, no! Voy a bajar. Voy a dejar por aquí el animal este que acabamos de cazar.
Este lo dejamos ahí. La madera la pasamos para aquí. El pescado también. Esto también. Esto también. Esto también. Y la chatarra también. Vale, todo lo demás lo necesito conmigo. Vale, voy a encender el fuego, venga. Ahí. Encendemos fuego para. Tenemos ahora mismo para unas 20 horas. Ahí está. Vale, pues con esto va a ser suficiente de momento. Así que voy a. ¿Puedo beber? Sí. Lo que voy a hacer es, fuera de cámara, llevarme el animal, ir a nuestra granja y despellejarlo. Mientras tanto, mientras yo voy hacia nuestra granja para despellejar el animal y obtener la mayor cantidad de carne posible, me voy despidiendo de todos vosotros. Como siempre, dándoos las gracias de antemano por estar ahí, del otro lado de la pantalla, visionando los vídeos que día tras día traemos al canal. Recordaros también, como siempre, que le deis like si es que os ha gustado el gameplay, que os suscribáis si todavía no lo habéis hecho, que recomendéis el canal a aquellos amigos que sepáis que le puede interesar nuestro contenido. Pediros asimismo que dejéis vuestros comentarios al respecto de cuanto ocurre en el canal. Estoy intentando beber, ¿eh? Aunque no lo creáis, estoy intentando beber. Ahí hubo un momento que me dio la opción de beber. Pediros que dejéis vuestros comentarios al respecto de cuanto ocurre en el canal, como decía, y por supuesto desearos que lo paséis bien, que seáis felices y que nos veamos en una próxima entrega. Hasta entonces, chao, chao. Ya he podido beber, venga, seguimos.